Y todos los alumnos fueron a desfilar y como padre de familia nosotros fuimos a ver a nuestros hijos cuando empezó la bulla. Personas. Y yo los jalé a mis hijos, me vine para la casa. Mientras que él vino más después, mi esposo. Pero asustados estamos, pues, porque como no, nunca hemos visto eso. Pero él no le dio pena, se fue para el terreno. Que si allá en el puente Chiquicó hay un montón de militares, no dejan pasar personas ni para ir allá al terreno ni para venir aquí. Él buscó, como tiene mucho camino, se fue en otro lado. Cuando se oyó los disparos, mataron una persona ahí en el puente, ahí lo enterraron y él se fue al terreno, no lo vieron. Pero después se vino también cuando tomó su camino primero, ahí regresó. Y de ahí ya salimos. La mañana ya con miedo, ya no podemos ni juntar fuego ni hacer nuestra comida. Pero gracias a Dios no pasó nada. Y hasta la fecha, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, todos mis hijos están cabal y mi esposo. Pero siempre queda uno muy apenado, muy
decepcionada, porque como es como estamos ahorita también, ya no salimos. La misma cosa por eso, por tanto enfermedad.